Bienvenidos a un blog con el Pelosqui. Esta vez estaremos conociendo la parte del pecado en Medellín. Hablamos del Parque Lleras y Provenza, conocido por sus increíbles discotecas y alta tasa de turistas que se encuentran acá en este lugar. No creerás el dato que nos dieron sobre este lugar, what the fuck. Aunque primero que todo estaremos en el Atanasio Girardot, también conociendo y buscando un buen lugar para hacer un poco de deporte. Así que vamos con este video. Por cierto, no olvides darle like, suscribirte y activar notificaciones. En serio que me ayuda bastante para explorar mucho más lugares. Buenos amigos, buenos días. Vamos a estar en una parte muy brutal de Medellín que me ha recomendado ir y vamos a ir a jugar básquet un rato. Ah, tan. Miren, les presento a estos señores gáticos. Hola, hola. ¿Dónde está el que me tiene enamorado? Ok, comenzamos con Reina. Ella es Reina. Ella es princesa. Y él es capitán. Pero está mi cosita Tina. ¿Qué? ¿Estás me tiene enamorado? Es Thor. Hola, Thor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Amigos, ya estamos acá, ready para salir. Mero barcelonístico. Ah, mero lo había llegado. Ah, ya llegó el lugar. Eso. Let's go. Pues ya llegamos. Vean, vean esto. A ver, vamos con una cancha para jugar. Bueno, vamos a tomar un juguito de naranja, a ver qué tal. Soy adicto al jugo de naranja, me encanta. Por acá estamos, dizque en la parte de gimnasio. Bueno amigos, ya terminamos. Uf, aunque estoy un toque full. Vean esto, campo de béisbol, chévere. Vamos a ver, ya vamos otra vez para la casa. Tengo ganas de ir a tirar piscina un rato. Pero chévere, chévere las calles de Medellín. Bueno, estamos en un centro comercial. Estamos almorzando. La cocina de mamá. Vamos a ver qué tal, pero eso está rally. Bueno amigos, ya estamos acá en el Parque Lleras, muy bonito, todo muy bonito, y me encontré con un amigo de hace mucho tiempo cuando yo estudiaba, cuando era universitario y tenía un futuro seguro, cuando no era vago, el famoso Dachi. Yo lo conozco como Dachi, como pueden ver es peludo. Soy mechudo. El grupo de nosotros de la universidad siempre fue mechudo, siempre. Bueno amigos, de verdad que el Parque Lleras está muy bonito, parce, Medellín no me deja de sorprender, o sea, Medellín es hermoso, pana, uff, qué visaje. La gente también es muy bonita. Chévere, chévere. Ah, es que esto ya es como la parte comercial. Donde estábamos, eso también es parte comercial. Ahí están las discotecas, bares. Sí, eso he visto. No, men, muy brutal. Llegar al Parque Lleras fue relativamente económico. Igual hay una estación del metro llamada El Poblado. De allí podrían movilizarse caminando. Aunque si son flojos como yo, pedí un Uber y llegué desde Lomas de los Bernal por 12.000 pesos. Es relativamente económico, la verdad. Y se demora muy poco en llegar. Algo que me pareció increíble es que habían lugares demasiado bonitos. Demasiado. Habían algunos lugares un poco calientes donde te atienden de una manera demasiado peculiar que obviamente no entré, pero lo pude ver desde el exterior. Así que si de pronto son un poco curiosos, por allí podrían encontrarse una sorpresa. Bueno amigos, estamos por acá en el centro comercial Vizcaya, creo que se llama así. Está bonito, no es tan bonito como otros que he conocido, pero está chévere. Creo que esto es como un Moncagua, comparándolo con Armenia. Qué pena comparar siempre con Armenia, pero es que solo conozco Armenia. Bueno amigos, ya ahorita sí estamos en el Lleras, les comento. La llegada hasta acá fue barata, me cobraron 12 lucas y eso que me podría salir en 10 lucas en un Intriver. O sea que easy, desde Lomas de los Bernal hasta acá. Igual pues creo que hay una estación por acá que es Estación Poblado y creo que se puede llegar fácil acá. O sea que easy, 10 lucas, de ida 10 lucas, 10 de 10. El lugar muy bonito, todo muy chévere, no es tan transitado, o sea, a pesar de que pasa mucho carro, por ejemplo. Ahí van dos,
Ahorita fue una hilera de carros. Otro, bueno, sí, sí. Olviden lo que dije, si es transitadito. No, es muy chévere, es muy chévere. Usted puede andar acá relajado, hay mucha naturaleza, cosa que me gusta mucho. Yo le dije a él, usted conoce acá, papi. Póngame a andar bueno en un lugar así como natural, porque además hace unas fotos. Entonces, bueno, estamos por acá. Muy bonito, chévere. También he escuchado mucho que este lugar se volvió muy, ¿cómo se le podría decir? ¿Un prostíbulo? ¿Prostíbulo? ¿De, sí. ¿De qué? ¿De gringos? O sea, no, que hay mucha, sí, mucha dama de compañía. Ah, sí, y yo te llevo a donde si quieres. No, no, a mí no me interesa porque esas cosas no son de Dios, qué bendición, ve. Pero sí, he escuchado demasiado eso, parece que esto como que se ha tornado muy así. Entonces, pues vamos a ver, no sé, vamos a probar, no, mentira, no, vamos a probar eso. No, amigos, pero... los gringos, ellos son los que las contratan. Sí, cierto, uy, por acá, ah, eso sí, se ve mucho gringo. ¿Por qué están mandando a mitad de la calle? Ah, no sé, porque vengo de Armenia y yo ando así. Bueno, pero no, en serio, está muy bonito, uf. Man, qué brutal. Vamos a ver qué tal. Oh, man, qué brutal. Algún día tengo que venir acá. Cariño. ¿Sí? Muy cariñoso. Uf, parce, algún seguidor que me invite. No, mentiras, pero sí. No, pero se ve muy brutal, uf, se ve muy parche. Algún día voy a venir. Bueno, ya cambiamos al otro género. Bueno, amigos, estábamos haciendo unas fotos que de hecho quedaron muy brutales. Las voy a colocar por acá. Están melas, muy brutales. Considero que el Parque Lleras es un muy buen lugar para distraerte, para parchar con amigos, para tomarse un muy buen café y a un muy buen precio. La verdad, no todo es costoso, aunque hay cosas que sí son bastante costosas. También podrás encontrar diferentes amistades del extranjero. Si te gusta interactuar con personas de otros países, este es el lugar indicado. Bueno, amigos, llegamos al parque. ¿Este es el parque qué? De la Presidenta. De la Presidenta. ¿O parque de la Presidenta? Oh, men, está muy brutal. Bueno, el olor a miado siempre predomina en Medellín. Sí, sí. Demasiado, cosa que yo también estoy que me meo, pero no voy a ser tan desasiado de mirar por acá. Bueno, y por acá uno no lo matan. No, no creo. Pues a mí nunca me han matado, men. Ha sobrevivido. Este lugar es demasiado bonito, aunque la verdad recomiendo ir acompañado. Y si de pronto no te gusta el olor a marimba, creo que no es una buena idea. Por lo menos a mí no me gusta, pero desapareció en un momento, ya que se fueron las personas que estaban en esas. Sígueme sacando así de lo que puedo dar. Bueno, amigos, llegamos por acá, estábamos haciendo música, les voy a dar un pedacito nomás porque está chévere, estuvo muy chévere, la verdad, muy bacano. Por ahí tenemos varios proyectos que hacer, hace rato no nos veíamos. Teníamos, bueno, uy, yo me acordé mucho, de Camilo, ¿se acuerda? Sí, de Juanca. Todos éramos peludos, era él el peludo, yo el peludo y Camilo el peludo. Muchos recuerdos, vamos a estarnos viendo pues más de seguido, haciendo música, antes lo hacíamos y toda la vuelta. Nada, amigos, estuvimos por acá, en el, esto es el poblado, ¿no? Sí, esto yo creo que esto ya no es poblado. No, esto ya no es poblado. No sé dónde será esto, pero está cerca del poblado. Bueno, esto está cerca del poblado, estamos en el Lleras y pues nada, muy bonito. Acá hay un Starbucks que de hecho me gustaría probar, me dicen que no es la gran cosa, entonces no sé si valga la pena. Pero cada bueno, una vez en la vida hay que probar Starbucks. Eso. Si te gustó este video, no olvides darle like y comentar a qué otro lugar debería ir de acá de Medellín. La verdad no conozco mucho y tampoco sé mucho de su cultura, pero me encantaría aprender, así que ustedes pueden ayudarme con eso. Recuerden suscribirse y activar también las notificaciones, súper importante. Nos vemos en otro video. La buena.